Hola, ¿qué tal? Un gran saludo y me respeto para todos. Hace tiempo les había comentado que quería diseñar un control de inventario con este lenguaje C#, esto a nivel de consola, empleando una base de datos. Pero en este caso ya no sería una base de datos como puede ser Excel o bien Access, SQLine, MariaDB, SQL Server. No. En este caso vamos a trabajar con un archivo o bien un bloc de notas. Lo emplearemos para que éste almacene información y desde el mismo vamos a recuperar información por medio de consultas, entre otras cosas. ¿Listo? Vamos a crear nuestro proyecto desde cero, sin tantos preámbulos. Recordando que éste va a ser con el lenguaje C# a nivel de consola. Esperamos que se cargue. En este momento no responde. Listo, ya tenemos la selección del lenguaje C#, la plataforma. Podemos hacer esto. Todos los lenguajes, vemos por acá todas las plataformas y por acá los tipos de proyectos. Listo, la selección sería la siguiente: el lenguaje, plataforma, para que funcione en Windows y por acá que sea a nivel de consola. Tenemos dos opciones a elegir. Para nuestro ejercicio o bien nuestro proyecto, trabajaremos con aplicación de consola .NET Framework. ¿Listo? Mantenemos la selección. Siguiente. Vamos a colocarle un nombre. Puede ser Control In. No sé, puede ser en notas. C#. Control de inventario. Nota para dar a entender que es un bloc de nota como base de datos. ¿Listo? Con el lenguaje C#. Dejaremos la ubicación y, por supuesto, que el framework sea 4.7.2. ¿Listo? Crear. Esperamos que se cargue nuestro proyecto y listo, ya tenemos ya creado nuestro proyecto. Vemos lo que serían las directivas. Ya vienen por defecto, las cuales están a la espera de ser utilizadas. La más común que vamos a utilizar por los momentos sería Using System. Eso lo vamos a ver a continuación. Y tenemos lo que sería el Flash Program dentro del mismo la función principal. Dentro de esta función principal es donde vamos a codificar lo que sería la parte principal del código para que pueda trabajar con el código dentro de la función principal o invocar un método que esté a nivel de Flash Program. Eso también lo vamos a ver a continuación. Ejemplo, yo quiero mostrar en pantalla un mensaje. ¿Listo? Lo haremos de la siguiente forma: console.writeLine. Colocaremos hola mundo. Punto y coma. Una vez hecho esto, noten que System ya está con un color más oscuro o bien más fuerte que el resto. Esto porque está en uso para trabajar con esta línea de código. Console.WriteLine hola mundo. Si nosotros comentamos esta parte, fíjense que muestra un error, lo cual indica que tenemos que importarlo o bien utilizarlo directamente. Es decir, system. Vamos a colocarle su correspondiente console.readline y con eso ya se corrige el error. Pero para no estar escribiendo a cada rato system.console, vamos a, una vez más, activar la directiva y por acá eliminamos para que esté en uso en gran parte de nuestro código. ¿Listo? Muy bien. Ahora, yo quiero mostrar un mensaje. Efectivamente, lo vamos a lograr. Sin embargo, necesitamos también que este, cuando se ejecute, espere a que el usuario pulse una tecla para cerrar el programa. ¿Por qué lo sabemos? Si nosotros guardamos los cambios, pulsamos iniciar, ciertamente se ejecutó, pero no apreciamos el mensaje. Para que esto sea posible, es decir, esperar por el mensaje, vamos a escribir
Vamos a colocar esto más. Console.RedKey. Para que detecte la pulsación de alguna tecla. Mientras está esperando, se va a mantener en pantalla el mensaje que le hemos colocado. Hola mundo. Listo. Veamos si es correcto. Guardamos los cambios. Ejecutamos con el botón iniciar. Y vemos el mensaje. Listo. Perfecto. Ya tenemos la ejecución de nuestro programa. Ahora bien, si bien es cierto, requeriremos de varias líneas de código. Colocarlas todas en una misma función, en este caso la función principal, sería demasiado engorroso, sobre todo para el tema del mantenimiento. En ese sentido, vamos a trabajar con métodos que invocaremos dentro de la función principal. Ejemplo, vamos a trabajar con dos, por ejemplo, pero vamos a quedarnos con uno solo. Es decir, crearemos un método static, este será void, que no retorne ningún tipo de valor, llamado saludar. Dentro del mismo colocaremos console.writeLine. Hola mundo. Hola mundo. Tengo una mala costumbre de colocar después la letra mayúscula. No debería ser. Ahora, yo elimino esto para invocar a dicho método llamado saludar. Es posible esto dado que no se requiere de una instancia, crear una instancia de la clase program para invocar a este método. Solamente colocamos saludar, apertura y cierre de paréntesis, punto y coma, y ejecutamos nuestro código. Y una vez más, nos muestra hola mundo. Se invoca dicho método desde la función principal. Muy bien. Pero ¿qué pasa si ahora quiero trabajar con un método no estático? Es decir, vamos a quitar esto. O vamos a mantenerlo para que noten la diferencia. Private. Voy. Despedirse. Apertura y cierre. Apertura y cierre de llaves. Una vez más, colocaremos console.writeLine. Apertura y cierre. Adiós, mundo. Punto y coma. Pero tomando en cuenta que este es un método no estático, ¿verdad? Vamos a requerir de invocación a este por medio de la creación de una instancia de la clase Program. Es decir, para que esto sea posible, comentamos este y por acá vamos a hacer lo siguiente: Program, coloquemos un nombre, instancia es igual a new Program, apertura y cierre, colocamos su correspondiente punto y coma, y a continuación instancia punto, y fíjense que aparece despedirse. No sé si logran apreciarlo, pero aquí está. Despedirse. Lo seleccionamos, apertura y cierre, punto y coma. Vamos a invocar a dicho método no estático. Listo. Ejecutamos. Y fíjense que se muestra adiós mundo. Listo. Son dos formas de trabajarlo, que conozco, para trabajar con la invocación a los métodos static y no static. Sin embargo, por temas de flexibilidad, por así decirlo, para economizar línea de código y no ser tan engorroso con el tema de la programación, vamos a enfocarnos con el método static. Vamos a trabajar con esta forma de trabajar, valga la redundancia, para no estar trabajando con temas de creaciones de instancia para invocar a un método que está dentro de la clase Program. ¿Listo? Esto es también porque, a pesar de ser un método, no puede ser invocado como lo hicimos con el método static. Fíjense que yo coloco despedirse y no aparece. Sin embargo, saludar sí aparece. Entonces, esta forma de trabajar es más rápida. ¿Listo? Es más rápida, se me hace más sencillo hacerle el mantenimiento donde se muestra algún tipo de error o simplemente quiera quitar la invocación a este método. Y además que
trabajar de esta forma va a hacer que sea más sencillo localizar los posibles errores y corregirlos. Si en dado caso yo no quiero trabajar con un método X, simplemente lo comento o bien lo elimino. Seguirá manteniéndose la ejecución de la función principal con los códigos que están dentro de dicha función principal. ¿Listo? Bien, creo que ya con esto es suficiente para este video. Vamos a quitar todo esto. Dejaremos console.writeline. Hola mundo. Y para el próximo video vamos a trabajar con el tema de la creación del menú. Invocaremos a este método static, el cual va a escribir lo que sería la pantalla principal para el menú. Una bienvenida, quizás también coloquemos un fondo con color, el color de la fuente también, ¿verdad? Esto con la intención de ver qué tal funciona el tema del menú. Este va a tener números que, según dichos números, estarán asociados a una operación que vamos también a programarlo, por supuesto, asociados a dichos números. Pero eso lo veremos poco a poco. ¿Listo? Mi respeto para todos y nos vemos en la próxima oportunidad. Hasta entonces.